Un cuerpo para racing. La importancia del bateo en un equipo yo creo que es importante, tanto como el picheo, porque es donde está la producción para ganar los juegos. Hay diferentes tipos de bateadores, por eso se hace una alineación y por lo tanto, por lo menos tercero, cuarto y quinto y sexto son los bateadores del poder, más los demás son los bateadores que pueden correr la base y que pueden ejecutar fundamentos de bateo durante el juego. Bueno, la diferencia es la producción. Siempre los cuartos bates son los que batean jonrón, un bateador de poder y que empuja la carrera. Mientras tanto, el trabajo del primer bate es envasarse, batear en conteo y por lo menos correr las bases. Y anotó el hombre de tercera, viene para la goma también Figueroa y anotó. Un séptimo bate es un bateador que no es tanto de poder, pero que también tiene que producir en algún aspecto del juego, ya sea jugando fundamentos o empujando la carrera. Pick him up. Marcuzzi, fourth round, last round. En bateo se trabajan dos cosas esenciales, que son la mecánica y luego el ajuste mental. Ahora, piensa llamearte, pum, pero nada más la voy a empujar. No la quiero meter, nada más la voy a empujar. Voy a llamear. Ahí. Hay aspectos en bateo de visión que se trabajan, hay aspectos de balance que está en la pierna. Hay un aspecto que es del ritmo, de tener movimiento y hacer la cosa lucir suave. Está el tiempo, que es la forma de tener un buen ritmo y darle a la bola tiempo. Se trabaja la secuencia de la acción del swing. Bola pegada, siempre tiene la mano por dentro. En la bola al medio, están un poquito más atrás al medio. Y en la bola afuera, tú tienes que dejar que entre la bola a la zona de strike, casi sacársela al queche de la mascota. El contacto es un poco más atrás. O sea, esos tres puntos en bateo no cambian. Bola afuera, bola al medio y bola pegada. Tú traes un niño de pequeña edad y tú lo pones a batear. Si es derecho, siempre le va a dar para el lado de tercera. De lo que nosotros hacemos es trabajar la parte difícil para dominar ambos lados del plato. Muchas veces tenemos que hacer ajustes, practicamos lo que es contrario a eso. Es una ventaja ser ambidestro, pero siempre de uno de los dos lados tiene más fuerza que otro. Y de uno de los dos lados tiene mejor mecánica que otro, mecánica de bateo. El béisbol o el bateo es una combinación de potencia y rapidez. Mientras más rápido más potencia tiene, puede tener más chance de estar en un line-up. Es muy importante estrecharme bien las piernas, ¿no? Debido a que las piernas es la base fundamental para un receptor. Yo creo que después de eso pasamos a la parte del brazo, calentar bien el brazo, tratar de que el cuerpo se aclimate, ¿no? A la temperatura de juego. Y yo creo que para mí es sumamente importante tomar mucha agua, debido a que la receptoría es una posición que requiere de mucho trabajo físico, ¿no? Mucho esfuerzo físico, y el agua es sumamente importante. Que fortalecer las piernas en la playa, corriendo en la playa, haciendo pesas, tratando de ponerse uno hielo después del juego para mantener las piernas frescas. Nosotros tenemos un papel que tenemos que jugar, que es tratar de conectar esa defensa, ¿no? Ese picheo, tratar de dirigir a esos pitches, ya sean jóvenes, veteranos, como sea, y tratar de comunicarle al manager también qué es lo que está pasando, si el pitcher ya se está cansando, o si el pitcher está en unas buenas condiciones, o si es hora de traer otro bateador. Tú tienes que tener pendiente muchas cosas. Tienes que tener pendiente quién va a batear atrás, en el line-up del equipo contrario, a quién puede traer él de, tú sabes, el manager contrario de emergente, tú sabes, todas esas cosas. Pero para mí, particularmente, yo creo que es la comunicación con el pitcher. Yo creo que ese es el factor fundamental para mí, debido a que si no hay una buena comunicación, la cosa no funciona. Si doy así juego, es cambio, esto es lanzamiento, rompimiento en curva,
Esto es el lanzamiento rompimiento en slider, y el que tiene split finger tú le haces así, ¿no? El que tira el tenedor, el famoso tenedor. Y entonces como hombre de segunda base tú puedes hacer toques, ¿no? Te pueden haber los toques, el primer toque es el que vale, el segundo toque, o tú puedes también ir para la careta, el peto y la rodillera, primera, segunda, tercera seña, muchas cosas, tú sabes. Cuando tú tienes las bases limpias, uno está como un poco más relajado, ¿no? Debido a que no hay nadie, tú nada más que tienes que tratar de cubrir la seña para que el coach de primera base y el coach de tercera base no te la vean, ¿no? Ya cuando tienes hombre en primera, tienes que prepararte, porque tienes que estar preparado para bloquear la bola, tienes que estar preparado para si el corredor sale a robo, tienes que estar, tú sabes, pendiente a la umpire también, a darle una buena zona de strike, muchas cositas, ¿no? Pero yo creo que fundamental es en segunda base, debido a que todo cambia. Eso es un ángulo de 360 grados, porque la situación es más difícil debido a que el corredor de segunda base puede pasar la seña al bateador, lo puede pasar la seña a los coaches, y entonces puedes tú caer en una emboscada, ¿no? Y el pitcher tuyo necesita esa ayuda tuya. Entonces tú eres el que tienes que encargarte de que a ese pitcher no le roben la seña, tú eres el que tienes que encargarte de no desesperarte, de dar la seña también con calma, para que el pitcher y los jugadores de short y segunda base la vean bien y estén comprometidos, ¿no?, a una buena posición defensiva. Yo en el día antes de que yo voy a abrir, yo me preparo súper bien, vengo temprano al play. Trato de hacer la misma rutina del día primero hasta el día quinto cuando voy a pichar. Siempre trato de prepararme bien, más el último día, porque el último día ya es lo esencial para el juego. Llego al play, me estrecho bien, primero el estiramiento para no jalarme ningún músculo durante el juego. Luego me doy terapia en mi brazo, me doy mi masaje, me ponen paño caliente antes del juego. Vuelvo y entro, cuando entro descanso un poco, salgo al terreno de juego, corro un poco para estrechar bien la pierna y luego me empiezo a parar con el queche para prepararme para jugar. Yo me preparo normalmente, yo como te digo, ese día yo lo que trato es concentrarme en el aino de ellos, quiénes son los que están jugando, enfocarme también en cuáles son los peloteros que están más calientes y saber cómo picharle ese día, y mi rutina, coger mi estreche, ponerme mi paño caliente en mi brazo. Ya a la hora, faltando 45 minutos para el juego, yo salgo afuera, hago mi sprint, aparo un poquito el long talk con el queche. Ya cuando tú tienes un queche de atrás de experiencia, que sé y ya sabes que es un piche veterano, ya uno ya está más confiado en traerlo a su piche rompiente, y más cuando el queche te conoce a ti también, me conoce a mí. Y ya por lo menos ya llega un momento que cuando uno ya comienza a bajar un poquito el brazo con los piches rompientes, o cuando uno baja el brazo con la recta, ella te hace una seña o sube a hablar con uno, conmigo, me dice, mira, trata de subir un poquito más, quédate un poquito atrás. Uno en esta liga es un poquito diferente de Estados Unidos. Estados Unidos uno picha cada 5 días. Aquí uno tiene que pichar a veces cada 7 días, a veces uno picha cada 6 días. Y eso es por los 2 días libres que hay, que es lunes y jueves. Pero uno trata como quiera de estar todos los días, está trabajando física y mentalmente, para cuando llegue el momento de uno clave, de uno prepararse mejor, y eso es lo que uno trata de hacer, más uno cuando uno es abridor, cosas así, y eso es lo que más o menos yo hago, voy a todos los juegos, voy para allá, y yo me fijo de los bateadores de ellos, y también agarro el pitcher, mi abridor, y yo le digo, mira, traté de pichar así, 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 este bateador, para que no te haga daño a la hora del juego. La recta de 2 costuras es la recta es una de las que yo más uso en el juego, porque cuando uso la recta de 2 costuras encuentro que saco más rolling, y cuando tú eres un pitcher abridor, tú necesitas más de sacar rolling que de otra cosa para hacer menos pitcher en juego, para poder ir más lejos. Si estoy encima del conteo, uso la recta de 2 costuras de medio para afuera. Si estoy abajo del conteo, trato de tirar las 4 costuras. La agarro de esta manera, porque de esta manera tengo más control y la bola tiene un pequeño rompimiento hacia el bate de los bateadores de la derecha. Si es un bateador zurdo, ya es diferente. Si es un bateador zurdo y estoy en 0-0 el conteo, trato de tirar la recta de 4 costuras del medio para afuera o del medio adentro. Tú sabes, ya si estoy encima del conteo y estoy buscando un ponche, tiro el slider, que el slider mío yo lo agarro de esta manera.
aquí yo lo agarro el slider, este es para punchar. Si quiero un slider más duro, como un core, para tirarlo detrás, y le agarro igual que la recta de cuatro costuras, y solamente sigo la misma mecánica y adelante doblo la muñeca. Igual que para los derechos, para los bateadores de derechos yo uso mucho el cambio, utilizo mucho el cambio, que este es el agarre que yo le doy al cambio. Siempre trato de buscar la letra de la bola, siempre le pongo este dedo aquí y trato de tirarlo igual como tiro la recta de dos costuras para que vean el mismo movimiento y el bateador no pueda descifrar durante el picheo baja cuál es el movimiento, cuál es la diferencia, ¿entiendes? Por eso siempre tiro ese picheo. Y el slider también lo uso para los derechos para ponchar. Igualmente que las cuatro costuras. A los bateadores derechos para poncharle le puedo elevar con las cuatro costuras porque el dos costuras se mueve mucho y no llega a la misma velocidad. Por eso siempre uso las cuatro costuras con los derechos. El aire es, como te digo, yo lo tiro por encima casi del brazo. Yo corro la bola de esta manera, cruzo mi dedo aquí mismo, le hago un poquito más de presión con esta parte aquí del dedo a la bola y de este dedo lo dejo un poquito suave para no trancar el picheo. Y yo lo que trato es quedarme atrás. Y mientras más arriba del brazo, ya la bola se rompe más. Y lo que hace esto, la bola cae así, de en medio hacia el medio, dependiendo el ángulo que tenga el gauge. Si está en esquina, en el mismo medio o está un poquito afuera. Eso ya es una combinación del juego. Igual también con el aire, eso es dependiendo de dónde esté localizado. Lo agarro de esta manera, es diferente. En la curva yo lo agarro de esta manera, con los dedos cruzados aquí, encima de la costura. El aire es ya por esta costura de aquí, así mismo. Por eso es que el aire corta para acá y es un poquito más duro que la curva. Eso es también dependiendo también a dónde esté el queche. El queche puede ponérsele para un zurdo, que el picheo venga para el último pille de aquí atrás. O si no se me puede quedar a mitad, porque yo quiero tirarlo detrás y por el primer picheo. O puede estar en esquina de afuera también, que también lo controlo muchísimo ese picheo para acá. Eso hacen los picheos míos, la curva y el aire. Cantado la recta 93 días 10 pesados. Bueno, mi responsabilidad empieza en el equipo en llegar y estrechar los muchachos dentro del trainer room. Se estrechan los brazos, la mayoría de los pitches se estrechan los brazos. Hay pitches que se estrechan tanto los brazos como las piernas. Los posiciones regularmente se dan tratamiento, los que tienen pequeñas lesiones, alguna molestia se pone en hielo, se ponen los heat packs, son unos paquetes, unos paños calientes, de ahí viene el masaje. Más luego pasan a lo que es el stretching ya en el terreno. El stretching consiste en primero en la parte superior. Hay trainers que lo empiezan en la parte inferior. Yo me gusta venir de arriba hacia abajo, empezando desde la cabeza, hombro, espalda, rodilla, cadera, hasta terminar los tobillos. Terminamos el stretching ya con unos sprints para meter en materia y ya ahí los jugadores, tanto los pitchers como los jugadores de posiciones, van a hacer diferentes trabajos. Esa es la función realmente del trainer, es durante el juego chequear todo lo que está pasando en el juego. Si los jugadores están jugando las posiciones, y tú sabes que hay un jugador que tiene cierta molestia o que te está dando cierta molestia en cierta parte, tú tienes que estar atento a ese jugador. Cuando hace el swing, cuando hace el corring, cuando hace el tiro, tú tienes que estar atento a cada cosita diferente a como está acostumbrado a hacerlo. Inmediatamente te hace algo fuera de lo normal, tú tienes que estar pendiente a entrar o hacer la sugerencia al manager o a los asistentes a manager o al pitching coach, quien sea, fulano, esto. O, por ejemplo, en algunos casos que hay pitchers que se le estilla una uña. Detallito, si se miró la uña durante el juego, tú sabes que se está mirando la uña o hay una ampolla o hay algo o movió el pie para estrechárselo un poquito. Esas cositas hay que estar atento en el juego. Strategy. I let the players, you know, play to their strength. If they can run, I let them run. Depending on the game situation, we'll put some hit and runs on, but I like to be aggressive with our players. But, you know, who's playing well, who's swinging the bat, try to get good defense out there. Depending who's pitching, will dictate sometime who the catcher is, but
usually as a manager, you try to go with the players that are swinging well and playing well. We usually let our catcher call the zone game with the pitcher, but there's situations that we will call pitches for the, you know, if we feel as a coaching staff, we need to throw a certain pitch right here at this time, you know, Aldo Vicente will relay to the catcher a sign and we'll go with it. No, you know, I tell them good game, you know, way to play hard. If we win, you shake everybody's hand, congratulate them. If we lose, I don't want them to get their head down. I want them to stay positive. And so if I see a player with his head down and looking a little depressed or whatever, I'll try to lift his spirits and, you know, bring him back up to, you know, we try to stay on the same page. Y anotó. Aquí va a haber un hit que remolca dos carreras para el equipo de los Leones, el batazo de Eurich Pérez.